Cuando uno se topó con toda esa serie de manifestaciones, advirtió toda una serie de vulneraciones que se generaron a partir de ese tipo de declaraciones. La oportunidad en que él las manifiesta tiene obviamente directa, está directamente dirigido a las mujeres. A la política pública sobre salud pública que el gobierno nacional y en realidad el país ha considerado y estimado necesaria para resguardar la salud de las mujeres, de modo tal que ahí ya advertimos un accionar que merece una reprobación. Pero esa situación se anuda a otra que es igual o más gravosa aún cuando hace una valoración de tiempos históricos de los más penosos de la Argentina, donde reivindica accionares de un terrorismo de Estado que son totalmente reprobables y condenables, y que por otra parte también destaca la figura de ciertos personajes que también la justicia juzgó y condenó. ¿Capacitación en derechos humanos o en estas temáticas dentro de la policía? Nosotros entendemos que la capacitación sobre este tipo de materias es ineludible y que van a contribuir a tener una mejor policía provincial, una mejor fuerza de seguridad provincial. ¿Se sabe si tenía antecedentes? No lo tenemos comprobado que efectivamente haya conductas anteriores semejantes a esta que ha protagonizado. Me animo a pensar que no ha sido así porque en caso de haber sido de esa forma, me cuesta creer que todavía pudiera llegar a estar integrando la Fuerza de Seguridad Provincial. Indudablemente, este hecho expone y traduce a las claras la necesidad que todavía hoy existe de capacitar en materia de derechos humanos a los miembros de las fuerzas de seguridad. Indudablemente, si la capacitación fuera suficiente al día de hoy, sería muy poco probable encontrar razonamientos o manifestaciones de esta naturaleza. Por lo tanto, creo yo, y así vamos a obrar en consecuencia, necesario seguir ahondando en lo que tiene que ver con los programas de la Escuela de Cadete de Policías, donde la inclusión de materias de esta naturaleza asoma como imprescindibles, y obviamente seguir intensificando las capacitaciones sobre este tipo de materias.